En las últimas horas, dos jóvenes se quitaron la vida en el municipio de Agustín Codazzi. Preocupados, los habitantes le piden a la Secretaría de Salud Municipal realizar campañas para prevenir el suicidio. Este nuevo hecho que tiene preocupados a los habitantes de Codazzi ocurrió en la urbanización María Eugenia. La víctima fue identificada como Jonfer de la Hoz, quien desde hace varios días no había sido visto por sus vecinos, quienes preocupados se acercaron hasta la vivienda donde residía el hoy occiso y sintieron que la casa emanaba un olor fétido, por lo que llamaron a las autoridades. Al llegar al sitio, la policía halló el cuerpo sin vida de Jonfer colgado de una cuerda atada al techo y en estado de descomposición. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.